Sordomudos, 1953, Jorge Ibargüengoitia con Susana y los Jóvenes en 1954, Ignacio Retes con El Área de la Locura en 1954, Rafael Solana con Las Islas de Oro en 1952, Luis G. Basurto, Federico Inclán, Wilberto Cantón, Héctor Azar y Héctor Mendoza con diferentes obras, entre otros. El 28 de febrero de 1979, la Universidad Autónoma Metropolitana organizó el ciclo Nueva Dramaturgia Mexicana, en el que se da a conocer una nueva generación de autores que habrían de dominar la escena mexicana en los siguientes años. Entre los participantes estaban Víctor Hugo Rascón Banda, Hugo Iriart, Miguel Ángel Tenorio, Óscar Liera, Jesús González Dávila, Alejandro Licona y Reinaldo Carballido. El ciclo se prolongaría hasta 1980. Remontando la discusión en torno al autor como el elemento más importante de la puesta en escena, abanderada por Rafael Solana y más tarde por Víctor Hugo Rascón Banda, y respetando el director creador y no mero ilustrador del texto, se entabla una relación autor-director como Vicente Leñero e Ignacio Retes. Partida a la mitad por el mismo sismo del 85, la década de 1980 a 1990 se caracteriza por la postura en escena de la mayoría de los miembros de la nueva dramaturgia. Marta Luna llevó a la escena El baile de los montañeses el 18 de mayo de 1982, Voces en el umbral el 4 de diciembre de 1984, La fiera del Ajusco, el 6 de septiembre de 1985, de la autoría de Víctor Hugo Rascón Banda. De este dramaturgo, Rafael López Miernau dirige Manos arriba y Enrique Pineda monta Cierren las puertas. También dirige Cúcara y Mácara de Óscar Liera, con lamentables consecuencias cuando los actores son golpeados en el escenario. José Caballero lleva a la escena La ginecomaquia de Hugo Iriar y este último dirige su obra El tablero de las pasiones. En tanto, Héctor Mendoza dirige Repaso de indulgencias de Óscar Liera y Ludwig Margules lleva Al foro del Cut, manuscrito encontrado en Zaragoza de Juan Tobar. La representación que le dirige Rodrigo Johnson a Fernando Briones, Cuando la soga aprieta, de Luis Mario Moncada, que en los años venideros formará mancuerna con Martín Acosta y Jaime Chabot, ve montar su obra Tempranito y en ayunas con dirección de Alejandro Ainsley en noviembre de 1989. En la dirección surgen nuevas figuras como Rocío Carrillo y Raquel Araujo, quienes con el estreno del espectáculo Infinitamente Disponible reinaugurarán el Teatro Santo Domingo, que sería su sede en los siguientes años. Entre 1990 y el año 2000 se consolidan dramaturgas como Leonor Azcarate con el montaje de su obra Trabajo Sucio, dirigida por Enrique Pineda, y La Coincidencia, dirigida por Estela Leñero. Esta, a su vez, ve llegar a la escena obras de su autoría como Habitación en Blanco, dirigida por Mario Espinosa, y con exhibición, Luis Mario Moncada y Martín Acosta llevan a cabo la primera de muchas colaboraciones a partir de 1993. Surge otra generación de directores, entre los que se cuentan a Sandra Félix con Los días felices de Beckett y Este paisaje de Helenas. Carmina Narro dirige su obra Recuerdo de Bruces. Rodolfo Obregón destaca por su trabajo con la Compañía de Repertorio de Querétaro, que presenta en la treceava Muestra Nacional de Teatro La Mandrágora. Rubén Ortiz con La lucha con el ángel de Jorge Ibargüengoitia y Jona Weisberg, que dirige Inversión térmica de Luis Mario Moncada en el segundo ciclo de teatro clandestino. Encabalgada en estos eventos surge en la década de los 70 el llamado teatro de director, es decir, el director creador que toma la obra dramática ya como texto o pretexto para imprimirle su propio sello.
Entre ellos pueden mencionarse a Héctor Mendoza y con Nausístrata, que de su autoría. Juan José Gurrola, Lástima que sea puta, de John Ford. A Julio Castillo, con Vacío, espectáculo de su autoría, basado en Tres mujeres, de Silvia Plath. Y Luis de Tavira, con el montaje de El general Madruga, espectáculo de su autoría, basado en La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Actualmente, en el campo teatral, destaca una nueva generación de dramaturgos, como Edgar Chío, Alejandro Ricaño, David Gaitán, Verónica Musalén y Alberto Villarreal. La mayoría nacidos en la década de los 70s, con estudios universitarios, ganadores de concursos de dramaturgia y pertenecientes a un colectivo llamado Telón de Aquiles, que surge en el 2003, con el objetivo de sumar esfuerzos para la difusión y promoción de sus obras y hacer oír y ver en el campo teatral. Gracias. En México. A nombre de la Secretaría de Extensión Académica de la Facultad de Filosofía y Letras y del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Sigli, agradezco su presencia y agradezco infinitamente la presencia de Karina Gidi, de Jaime Chabó. Gracias. Invitados excepcionales, quienes pues cuentan con una experiencia vasta, importante en el terreno de la escena mexicana de los últimos años. Voy a contextualizar un poquito el libro al que hizo referencia Ignacio Escárcega con relación precisamente a lo que sucedió hace 50 años y que de alguna manera este coloquio tiene la intención de conmemorar este aniversario, estas bodas de oro, digamos, de la aparición de un libro. Es raro en las efemérides conmemorar la aparición de una publicación. Generalmente conmemoramos centenarios de nacimientos de dramaturgos importantes, fallecimientos, acontecimientos, pero que aparezca un libro, y un libro tan importante y tan relevante como es este, pues es loable que ahora lo estemos honrando, trayendo otra vez a cuenta las preguntas y las reflexiones de aquel entonces. Y allí en ese libro a Salvador Novo le llama la atención, en primer lugar, preguntar qué enfermedad le aqueja al teatro para recurrir a una junta de médicos en solicitud de su diagnóstico. Es decir, que debemos preguntar qué pasa con la escena, como si estuviera enferma, o tal vez cabría afirmar que vale la pena poner en evidencia los logros que ya avanzada la segunda década del siglo XXI, y a pesar de que se haya pronosticado desde finales del siglo XX su desaparición, tiene la escena mexicana su trascendencia internacional, su diversidad y amplitud a todo lo largo del país, y que se haya emancipado finalmente del feroz centralismo capitalino para haber abierto el desarrollo de teatralidades originarias de comunidades, zonas, territorios con determinadas necesidades y características de hacer y organizarse para hacer un teatro digno y compañías de danza respetables. Al final de la publicación termina Rafael Solana diciendo: ojalá que efectivamente tengan estas conferencias la resonancia que se merecen y que el teatro mexicano que todos amamos salga adelante de los males que padece, que le hemos diagnosticado y contra los cuales lo hemos recetado, y llegue a ser un día lo brillante que debe ser, con el concurso de todos y a pesar de la hostilidad de algunos entre sí, y que no ha sido sino de bandería y de momento, puesto que en el fondo nos liga a todos este amor por el teatro, que nos hará olvidar esas pequeñas y personales diferencias y todos pelear en el mismo partido por el bien del teatro mexicano. A nuestros participantes se les convocó con tres preguntas sobre las cuales bordar la charla. Una, ¿cuál ha sido su participación en la escena mexicana en los últimos años? Y quiero presentarles en primer lugar al maestro Jaime Chabó, quien es dramaturgo,
Estudió letras hispánicas y literatura dramática y teatro en la UNAM, así como cine en el CUEC, becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Dirige la revista de teatro Paso de Gato. Ha sido merecedor en 3 ocasiones del premio Punto de Partida de la UNAM en 1987, 1988 y 1989. Premio Nacional de Dramaturgia Fernando Calderón, 1990. Premio Iniciación Dramatúrgica, 1989. Premio al Mejor Teatro de Búsqueda, 1994. Premio Oscar Liera por Mejor Dramaturgia Actual. Premio Nacional Obra de Teatro, 1999. Premio Filig de Dramaturgia, el Mejor Teatro para Niños, 1999, por Sin Pies ni Cabeza. Premio Nacional de Dramaturgia, Víctor Hugo Rascón Banda, 2006, por Rachid 9, diagonal 11. Medalla Especial del CELSI de España, 2010. Premio Teatro del Mundo de la Universidad de Buenos Aires, 2010. Premio de Dramaturgia Juan Ruiz del Arcón, 2013. Ha sido investigador, teatral, maestro, articulista y guionista de medios. Y bueno, aquí, aunque ponderen todos estos premios, quiero decir que además Chabó ha estado vinculado con las instituciones para llevar adelante proyectos de impulso precisamente a la dramaturgia y al conocimiento y a la teoría del teatro mexicano, proyectando la editorial Paso de Gato y proyectando otros proyectos como la Feria Internacional del Libro Teatral, en la cual colabora junto con el CITRU y la Coordinación Nacional de Teatro, así como también el Premio Internacional de Ensayo Teatral. Y pues con toda esta presentación, creo que estamos ante una persona que nos puede arrojar preguntas, dudas, controversia. Adelante. Bueno, espero que se escuche. Ah, sí, está amplificado. Sí. Qué bueno, porque ando medio jodido de la garganta. Bueno, voy a estar usando mi vaporizador, que es el cigarro electrónico. Es una máquina de humo de teatro. Es vapor, es glicerina, es lo mismo que se usa. Puro efecto. Entonces, es puro efecto. Yo partiría de retomar justo las efemérides que se acaban de leer para decirles que yo nací cuando en México, para ser dramaturgo, tenías que ser parte de estar amparado más bien bajo aguas de un gran maestro, ¿no? Estaban los hijos de Carballido, estaban los hijos de Luisa Josefina Hernández, los hijos de Hugo Argüelles o los de Vicente Leñero. Es decir, si no pertenecías a un taller de dramaturgia, de estos grandes maestros, pues difícilmente había posibilidad de desarrollo, además de que no había posibilidades formativas reales. Digamos que sigue faltando, pero hay mucho más. Y entonces yo fui alumno brevísimamente de Hugo Argüelles. Renuncié a hacerlo porque no me gustaba la megalomanía de Hugo. Y los que se convirtieron en mis grandes maestros fue uno que no se mencionó, claro, es que la nómina es grandísima, que es Gerardo Velázquez, que tuvo un final muy trágico, que era un enorme dramaturgo y era muy buen pedagogo. Y otro de mis grandes, otro maestro a la distancia fue Oscar Liera. Y otro de mis grandes maestros fue Jesús González Dávila. Con González Dávila yo no participaba en un taller en su casa, sino que le daba mis textos y él me criticaba. Y bueno, en la generación a la que yo pertenezco, que es la de Luis Mario Moncada, Estela Leñero, Jorge Celaya, Silvia Peláez, etcétera, nosotros formamos un taller, que era un taller completamente atípico, porque era acéfalo. Las primeras sesiones las estuvo queriendo dirigir y queriendo convertirse en nuestro maestro Tomás Urtusástegui. Lo expulsamos muy pronto. Acabó corrido del taller y el taller funcionó 10 años de manera acéfala. Nos veíamos una vez a la semana, nos veíamos todos los lunes durante 10 años. Primero fue en mi casa, duró mucho tiempo, estuvo
funcionando en mi casa. ¿Y qué hacíamos? Nos juntábamos a leer nuestras obras y nos las hacíamos pedazos, con muy pocas herramientas. ¿Por qué? Porque había muy pocas herramientas. A ustedes ya les tocó pertenecer a una generación en donde tienen un enorme acceso a materiales teóricos por internet o libros. El fenómeno, el boom de las editoriales mexicanas realmente a ustedes los ha beneficiado y no saben el trabajo y el proceso que ha sido tener esta conquista, pero a mi generación no. No teníamos acceso a materiales teóricos, era fotocopia de la fotocopia de un material que en Colombia o que en España, bueno, era un desmadre, ¿no? Y que era lo que privaba la teoría genérico-estilística. Y finalmente mi generación abrevaba también mucho de la nueva dramaturgia mexicana. Y teníamos que pertenecer, ¿no? Y Julio Castillo se burlaba de ellos. Les decía, ay, man, no es que ustedes son reterrealistas. Y si uno no era reterrealista, entonces salía expulsado del Parnaso. Es decir, Víctor Hugo Rascón Banda, o González Dávila, etcétera, incluso te agredían, ¿no? Y justo es mi generación la que se empeña en utilizar pantallas, en pensar en que en la posibilidad de una dramaturgia de la imagen, digamos que fue la moda previa a la narraturgia, ¿no? Entonces, para nosotros la moda y la vanguardia era la dramaturgia de la imagen, en fin, y le causábamos mucho rechazo a la nueva dramaturgia mexicana, a ese movimiento, a esa franja de varias generaciones de autores, porque no era una generación la nueva dramaturgia mexicana, eran muchas generaciones, era desde Norma Román Calvo pasando por Tomás Urtusástegui y metían en la canasta también al pobre de Flavio González Melo, aunque evidentemente él era de nuestra generación. Y también la diferencia enorme de nuestra generación fue romper con el pleito casado que existía entre autor-director, ¿no? Los directores decían, no hay mejor autor que el muerto. Y si ustedes contemplan las carteleras teatrales de aquella época, se van a encontrar con que ni el 20% de la cartelera era de autor nacional. Ni de las grandes, ni de las vacas sagradas y mucho menos de los chiquidramaturgos, ¿no? Nosotros no teníamos acceso a los escenarios, pero contábamos con algo mucho mejor, que era la complicidad con los directores. Nosotros entendimos muy rápido que nosotros no teníamos por qué entrar en comprar ese pleito ancestral que todavía cargaban los Rascón Banda y por supuesto Emilio Carballido, Sergio Magaña, a un Leñero, porque Leñero, a pesar de las mancuernas que hizo con Tavira, etcétera, seguía habiendo esa rencilla con los directores de no leen bien mi texto, en esa poética de me tocas una coma y te mato, ¿no? Del texto es algo sagrado y letra divina, ¿no? Y mi generación lo entendió al revés. Por favor, no te es cómodo ese texto, Karina, cámbialo, ¿no? Era encontremos otra manera de trabajar, además de que comenzamos a hacer procesos de creación del texto en la escena con los actores y con los directores como cómplices. Pero también mi generación fue la generación del multirol, es decir, éramos directores, actores, autores, o nos metíamos en la producción o en la difusión de las obras, es decir, ya no entendíamos el papel del dramaturgo como de un güey escribiendo historias en una torre de marfil y esperando que algún día sus textos llegaran a la escena. Tomamos el escenario por asalto y nos costó 3 huevos y no hubo quien nos prestara uno. Fuimos al banco de huevos y no éramos sujetos de crédito.
Nos costó muchísimo trabajo. Publicar por vez primera era tarea imposible. Era verdaderamente conquistar el Everest. A la generación que les precede a ustedes ya no les costó nada de trabajo, o casi nada. Y a ustedes no les ha costado gran cosa, y ni les va a costar gran cosa llegar al escenario. Pero a mi generación le costó mucho trabajo. Abrimos esa brecha, rompimos con ese pleito autor-director y establecimos complicidades. Eso fue maravilloso. Además de Alejandro Ainsley, que ya lo mencionaron, yo muy pronto hice complicidad con Philippe Amand. Tuvimos dos espectáculos que fueron El ajedrecista y Perder la cabeza. Luego Philippe se dedicaría totalmente de manera exclusiva a la realización escénica y abandonaría el rol de director, lo cual fue una pena. Por un lado, bueno, y luego se nos olvidó la moda de la dramaturgia, de la dramaturgia de la imagen y demás. Eso nos duró como 5 años, para que vean que las modas son pasajeras. Y muy pronto yo me obsesioné con, ante la falta de materiales teóricos, me obsesioné por ser un coleccionista, iba en pesquisa tras pesquisa, buscando nuevas teorías, y también estuve muy vinculado desde el principio con revistas teatrales. Estuve vinculado con la revista escénica de la UNAM, colaboré también en la revista Tramoya, y muy pronto en Repertorio, colaboré mucho tiempo con Rodolfo Obregón, y veíamos cómo iban muriendo las revistas. Parecen ser indefectiblemente a lo largo de la historia de México unos bichos de muy difícil vida, ¿no? Hay revistas que han durado un número, hay revistas que nunca han salido. ¿Quién no ha participado? ¿Quién no ha dicho, deberíamos de hacer una revista? Bueno, supongo que ya no, porque ahora es, hagamos un blog. Pero en ese entonces, yo no sé el maestro Escárcega, pero seguramente también se le antojó algún día hacer una revista. Cuando murió la revista Repertorio al tiempo, yo dije, nos falta una revista. Y bueno, nació Paso de Gato, que ya tiene 15 años, y que no es que teniendo 15 años la haya librado. La historia de las revistas en México es la de su muerte, su desaparición. Esa es la constante. Y bueno, el paso natural fue convertirnos en editorial. Esta obsesión de dotar de materiales teóricos a esta comunidad, a este gremio teatral mexicano, se volvió una obsesión. Y fíjense que es bien interesante, porque hay libros teóricos que ha publicado Paso de Gato que no necesariamente significa que yo comulgue total al 100% con todas las teorías, pero yo creo que es importante conocerlas y que es importantísimo hacer un corpus de textos que dialoguen entre sí, que se contradigan, que se peleen, porque no hay otra manera de construir discurso. Quiero decirles que soy muy refractario a las modas, ¿no? En el elevador de la Torre de Humanidades, hace como 3 años, me subí al elevador, venían 2 chicos que no estaban en mi clase de dramaturgia, y uno le dice al otro, yo soy postdra, ¿y tú? No, yo expandido. Y dije, ay, güey. Y ni leyeron a Lehmann, ¿no? Esto no quiere decir que no me interesen todas esas teorías. Yo publiqué los libros para Latinoamérica, así que sería muy tonto de no estar interesado. Soy fanático y he escrito decenas de páginas
de teatralidades que no tienen que ver con la textualidad, o más bien con la dramaturgia vista desde un concepto tradicional, como teatro línea de sombra, como lagartijas tiradas al sol, las cosas que hace Alberto Villarreal, etcétera. Soy fanático de ellos. Entonces, esto que les digo no es un prejuicio, es simplemente que me gustaría mucho que ustedes se acerquen a los libros y verdaderamente los pongan a dialogar. ¿Por qué? Porque no es sino hasta que estén disparándose como en un colisionador de hadrones las ideas en su cerebro, es que verdaderamente las cosas tendrán sentido. Quiero decirles también que en los últimos años he sido un obsesivo de la pedagogía de la dramaturgia. Me he obsesionado por ir desarrollando una pedagogía de la escritura teatral, no solo fabular. Tengo muchas preguntas sobre lo no estrictamente fabular. Y de hecho, también lo decía en una presentación de un libro mío, En el Milagro, que algo que ha sido muy hermoso en mi carrera es haberme convertido en alumno de mis alumnos. Es decir, de escuchar y de ver practicar a algunos de mis alumnos escrituras muy diversas a aquellas con las que yo comencé a practicar. Me ha sido muy apasionante desarmar los juguetes que a ellos les apasionan para poderlos armar y hacerlos propios. Es decir, me he convertido en alumno de mis alumnos y eso me parece también fascinante. Y bueno, pues no sé, en los últimos años pues no he dejado de escribir. Ahí están, tuve la fortuna hasta... Se me acabó la racha, chingao. En julio de este año se me acabó la racha. Llevaba 2 años y medio en cartelera en la Ciudad de México sin bajar ni un mes, con obras distintas. Y bueno, ustedes podrán ver de mis primeras obras, que son estrictamente dentro de una tradición, obras como Ogyeneshka, Érase una vez, o Rashid 911, que es... en esa obra no hay una sola escena que no responda a una investigación dramatúrgica teórica. Cada escena tiene una proposición que me hice de desarrollar algún aspecto teórico y demás, hasta obras como Niños Chocolate, que a lo mejor alguno la vio ahora en el Foro Sor Juana, etcétera. Pues no he dejado yo de hacerme preguntas sobre mi quehacer, porque creo que el día que se nos acaban las preguntas, en ese mismo instante estamos dejando de ser creadores. Y gracias, Jaime, ahí vamos a dejar por ahorita, porque ya estás invadiendo un poquito la siguiente pregunta. Y vamos con... A mí me llama la atención varias cosas que dijiste, ¿no? Es esto del cambio, de algo que ya nos hablaba Estela Leñero en la mañana, en donde hay un cambio de la literatura dramática a la dramaturgia escénica, y que creo que de alguna manera hay coincidencia en ese sentido, y que a lo mejor podemos ver que es un impulso de esta misma generación, esta idea de pertenecer de la tradición a un dramaturgo y a una especie de camarillas, y tener que de pronto pelearte con los que están con el otro por nada más porque aquel ya estaba peleado, de pronto era una dinámica establecida. Luego otra cosa que me llama la atención es pensar que a esta nueva generación no le va a costar el mismo trabajo para llegar a escena. Quizás, a diferencia de otros años, no eran tantas personas que accedían a la escena o interesados en el teatro como lo es ahora, que hay una demanda. Una explosión demográfica tremenda. Y yo creo que les va a costar mucho más trabajo que nosotros, porque la competencia es mayor, ¿no? Hay más carreras de actuación, hay más posibilidades de estudio, ya empieza a haber maestrías y posgrados y posibilidades de desarrollarse, es decir, de entretenerlos más tiempo estudiando para que no lleguen al teatro, ¿no? Entonces, si realmente les vaya a costar menos trabajo llegar a escena, sí será más fácil que tengan acceso a la información, por supuesto, porque el boom de las redes sociales, del internet, han facilitado las cosas, porque como decías antes, conseguir un texto y después conseguir una fotocopiadora y que nos
pudiéramos tener los recursos para fotocopiar el texto, bueno, a veces hasta nos lo rolábamos. Y la vida histórica, lo de las revistas también me llama la atención porque sí es un síntoma, aún a pesar de los blogs, aún a pesar de hoy en día que digan, vamos a hacer una página web, tampoco hay continuidad en eso. No hay una conceptualización y una continuidad. Por eso es importante. Y un impacto, y es muy importante. ¿No? El Cidro también tuvo su revista, que también duró un tiempo y terminó. Entonces, sí creo que son esfuerzos muy grandes y que hay que sostener de manera colectiva. Continuamos con Karina Gidi. Ella es actriz de teatro, cine y televisión. Ha participado en 11 películas, protagonizando 5 de ellas. Ha sido nominada al Ariel como Mejor Actriz por Demasiado Amor, de Ernesto Rimoch, y también por su actuación en Abel, de Diego Luna, que la hizo participar en el Sundance Film Festival y en el Festival de Cannes, y por la que fue nominada al Premio Actriz del Año que otorga Canacine. Ha ganado en 2 ocasiones el Mayagüel a la Mejor Actuación Femenina en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, por Demasiado Amor y por Tercera Llamada, de Francisco Franco, que se estrenó en el 2013. Ese mismo año ganó como Mejor Actriz en el Festival Short Shorts por La Habitación, cortometraje de R.S. Quintanilla, no sé si es Raúl Quintanilla. Raúl Sebastián, Raúl Sebastián, su hijo. Ha trabajado en más de 25 obras, entre las que destacan La Voz Humana, de Jean Cocteau, Rock and Roll, de Tom Stoppard, Neurastenia, de Jiménez Escalante, e Incendios, de Bhakti Wambad, por la cual en 2011 recibió el premio a la Mejor Actriz otorgado por la ACPT. En 2014 ganó el premio Mejor Actriz de Comedia que otorga la APT por la Tic Tac Boom, de Sabina Berman, y el premio Mejor Actriz de Monólogo que otorga la ACPT por la voz humana de Jean Cocteau. Estas tres últimas son asociaciones de periodistas de teatro y en ese sentido, bueno, es su participación como actriz de teatro, a quien con la misma pregunta le cedo la palabra. ¿Cuál ha sido tu participación en la mexicana en los últimos años, Karina? ¿Cuántos son los últimos años? Los últimos. ¿De cuándo para acá? 5. Jaime, yo me fui. Jaime, bueno, Jaime se fue a los últimos años desde que nació. Pero es que agarré la... Perdón, sí. Pero estuvo bien porque no... Faltaba contexto de esas... Había que poner contexto. O sea, desde que naciste. Yo me crié, artísticamente hablando, con varios maestros, pero a quien considero más trascendente, el que llegó más profundo para mí como en mi formación como creadora escénica, es Ludwig Margules, en paz descanse. Y él era un maestro y un director muy peculiar. Te hacía sentir que cada uno de los proyectos en los que estabas era de una importancia para la humanidad, como el agua, como el aire. Había que buscar la mayor verdad escénica, la mayor complejidad escénica, la mayor profundidad que se pudiera lograr para poder retratar a los personajes como seres humanos que idealmente alcanzaran a hacer vibrar el corazón del espectador. Era una misión para él que requería de todo el músculo cerebral, es decir, él era de los pocos directores que pedía actores inteligentes, que no quería que fuéramos bestias sensibles, capaces de sentir lo hace cualquiera, sino lograr poner el sentimiento, la emoción dentro de la forma de pensar del personaje en el contexto que marcaba y necesitaba la obra. Entonces, planteaba desde el día uno que poder lograr la escena y poder llevar a buen término la obra era un trabajo de... Y en ese sentido, a mí me dejó para siempre una sensación de importancia.
de que lo que hace uno es importante, que lo que hace uno tiene una utilidad real y concreta para la sociedad. Muy alejado de la frivolidad, muy alejado de las egomanías, muy alejado del sentimiento superficial, fácil, muy alejado de la autoimitación. Él, al revés, hubiera dicho, si ese texto no te acomoda, busca que te acomode. Haz lo que tengas que hacer para que el texto te acomode. Entra en el personaje como tengas que entrar para que el texto te acomode. Y luego estaba dentro de todo eso y de toda esa investigación muy seria que ocupaba tu cabeza, el deseo de que una vez que hubieras construido ese espacio muy razonado, muy concreto, muy investigado, pudieras volar intuitivamente por encima de eso. Ponerlo a un lado y volar intuitivamente con ese material. Para lo cual, además de ser muy inteligente, muy trabajador, tenías que ser muy audaz y animarte a correr el riesgo. Para él lo importante era correr el riesgo de caerse para adentro. Nunca se trataba de descuidar a los compañeros, nunca se trataba de ponerte en peligro físicamente, pero sí de dejar que algo, que tus membranas internas estuvieran en un cierto peligro para que ocurriera una vibración interna que fuera lo suficientemente verdadera para que el espectador sintiera algo y le pasara algo y le provocara algo. En ese sentido, pues en los últimos años me siento más orgullosa de las clases que he dado en provincia, de un taller que diseñé que se llama Actuación Emocionante, y de un diagrama que hice también a partir de lo que yo he aprendido y cómo yo opero como actriz, y que desde que me quité la idea de que tenía que ser una iluminada para poder dar clases, lo comparto lo más sencilla y llanamente que puedo con los alumnos que estén dispuestos a encontrarme a la mitad del camino. Hay muchas cosas que no se enseñan, sino que se aprenden. Requiere de la voluntad del otro para venir y encontrar en los datos que pueda tener de aquí y de allá su propia cocina actoral. Para eso también tuve tres maestras que nunca fueron mis maestras, o sea, nunca supieron que fueron mis maestras. Hay otras también, pero estas tres creo que fueron muy, muy importantes, sobre todo en esa época. Una es Julieta Egurrola, de la que aprendí la importancia de permitir que las palabras hagan una resonancia interna. La forma en que Julieta, si ustedes lo observan, la forma en que Julieta paladea las palabras es realmente para quedarte sin aliento. Esto que está tan de moda ahora y que me enerva tantísimo, que es una especie de hiperrealismo, una cosa cotidiana, urbana, contracultural, cool. Naturalito. De actuar natural. Lo más común es llamarlo así, naturalito, que me parece atroz, porque pasan por encima de las palabras sin permitir que caiga el significado adentro de uno y resuene en cada una de las células del cuerpo. Eso fue Julieta Egurrola para mí. La otra era Margarita Sanz, entonces, ahora, not so much. Ella tenía una peculiaridad en la forma de conectarse con el material que siempre la hacía única, profunda y única. Y la otra era Angelina Peláez, que ella es capaz de volver materia dramática las páginas amarillas de la sección amarilla. O sea, ella es capaz de hacerte llorar leyéndote, no sé, lo que está atrás de la caja del cereal. Es increíble cómo puede transformar en materia emotiva cualquier cosa que toque, una disposición para sentir, una entrega, una apertura, un contacto con la fragilidad humana. En los últimos años, pues he hecho algunos montajes, pero en el último par de años he estado bastante alejada de la escena mexicana. Vulgarmente se diría que está una en crisis con respecto a mi labor con la creación en el teatro,
Siento que llegué a un punto a partir de ciertos montajes y de mi trayectoria en que para seguir avanzando no puedo avanzar en línea recta. Tengo que virar hacia algún lado para poder sentir que evoluciono como artista y que hay una poética mía que se sigue construyendo y que no estoy solamente de una forma egomaníaca coleccionando personajes idealmente bien interpretados y que me vaya yo a mi casa sintiéndome que lo hice muy bien, sino algo que de verdad represente una evolución para mí y un crecimiento para mí. He estado muy involucrada en cierto tipo de activismo. Me siento conectada con la sociedad de otra forma también. Y en los últimos años, bueno, salvo haber hecho Una luna para los malnacidos de O'Neill, que fue una experiencia muy especial para mí con Mario Espinosa, con quien tener un diálogo creativo es muy importante. Fue muy importante, fue un gran regalo ese año. O haber hecho Rock and Roll de Stoppard con mi amigo Alonso Ruiz Palacios. Lo demás no ha sido, bueno, y terminar un ciclo que empecé en el 2009 con una obra que fue muy importante para mí, que se llamó Incendios, que sí requirió ahí de todo mi músculo. Mi participación en ese sentido, pero creo que ahí me estoy igual desbarrancando hacia la siguiente pregunta, sí es muy de co-creadora. Yo sí, uno de los más bonitos que me han dicho me lo aventó Luis Mario, una vez que dijo, dueña absoluta del escenario que pisa. Sí es importante para mí no sentir que soy plastilina del director, sino que estoy creando con él un universo, que soy aliada, que soy su brazo derecho, para poder juntos crear un universo y crear una realidad dentro de la ficción que sí sirva para algo. Entonces, después de esos montajes, siento que he llegado hasta un punto en mi de explorar la complejidad humana y la voluptuosidad emocional hasta niveles de imprudencia. Pero creo que hay que hacer más, o sea, creo que hay que buscar más y creo que hay que seguir nutriendo el instrumento y la búsqueda y seguir reflexionando sobre qué es lo que, para dónde queremos llevar el teatro. Esta democratización, quizás es un poco de lo que hablaba Jaime, y con el efiteatro y con los microteatros y salen dramaturgos de abajo de las piedras y salen productores de abajo de las piedras y... Por un lado tiene una cosa muy hermosa porque el arte deja de ser un espacio elitista donde solamente algunos cuantos van a poder entender los versos de Octavio Paz y se pone al alcance de todos. Y a mí lo que me saca un poquito ronchas al respecto de eso es la sensación de falta de exigencia, de falta de rigor, de falta de un compromiso más profundo, de un deseo de realmente hacer que algo reviente en la escena, que algo reviente adentro de ti, en el mejor de los sentidos, para sí sentir que hay una expansión de uno como artista, buscando su camino y lo que uno quiere decir. Yo me he topado con amigos muy cercanos a los que le preguntas ¿y por qué está esta escena así? ¿O por qué lo dices de esta forma? ¿O por qué? Y te dice, no sé, así me lo pidió el director. Y yo, sin querer ser una actriz problemática, aquí está un director que espero no me desmienta, sí soy alguien que quiere sí adueñarme de cada una de las cosas que hace el personaje y de cada una de las cosas que dice y de cada uno de los silencios que tiene. Teníamos un rezo con Ludwig Margules que era, porque para él todo era de vital importancia, cada movimiento significaba, las pausas eran una atmósfera que había que habitar. Entonces en el camerino de una obra de Pinter, que fue lo primero que hice con él, decíamos, Arca de la Alianza, lléname las pausas.
porque de pronto no sabía si estabas teniendo el suficiente volumen, y con él además lo que aprendí era una grandísima economía. Casi todo para él era excesivo. Esto que hacemos ahora, de pronto las actrices de estar en escena haciéndonos así, él se hubiera muerto así, se hubiera caído fulminado. No muevas las manos, mi cielo, nos decía cuando estábamos haciendo alguna escena y gesticulando de más, porque la verdad era muy central, la verdad estaba muy colocada en un lugar muy, muy pequeñito, muy esencial y muy profundo. Entonces, bueno, esa fue mi educación, eso es de donde yo aprendí, mamé lo que sé, lo que transmito a mis alumnos. Me siento muy orgullosa de haberme puesto a enlistar lo que yo considero que son las 15 virtudes del actor, porque son las cosas que yo deseo para mí, no porque sean ninguna verdad absoluta para nadie, pero son las cosas que yo busco promover adentro de mí para sentir que él, donde esté, cuando me mire, se puede seguir sintiendo orgulloso de mi trabajo. Y prefiero de pronto no hacer, prefiero de pronto decir que no a las obras de teatro en vez de entrar en esta cosa que les digo, ególatra, de ir una tras otra, soltando currículum en las conversaciones de terraza, de la fiesta, de ahora en qué estás, ah, pues estoy haciendo tal y tal, y tal y tal. Hay una anécdota muy bonita que ilustra muy bien esto de una forma, de hecho, bastante pornográfica, porque estábamos en el mismo camerino Julieta Urrola y yo, y llega Alejandro Calva a presumirnos con cara de agotamiento que había dado 8 funciones esa semana porque estaba haciendo el Don Juan de Molière con nosotros de jueves a domingo, pero aparte estaba haciendo teatro escolar en las mañanas y además los martes daba función de otra cosa en la gruta y tal, y entonces estaba súper exhausto. Y Julieta se voltea con la frialdad que ella puede llegar a tener con la... Por lo decirlo, suave, estamos apenas empezando. Y le dijo, ah, estás en todas esas obras, ¿y a qué hora actúas? Esa es Julieta Urrola, señoras y señores. Así puede ser la Miss. Bueno, no importa, tenía razón. O sea, esta cosa de... Bueno, ya me estoy repitiendo como el gazpacho. ¿Me entendieron lo que quiero decir? Tocas un conflicto ético y una paradoja para la gente que se dedica al teatro, para los estudiantes que se están preparando para hacer este teatro, que igual sus alumnos les inculcan toda esta necesidad vital, porque sea el teatro como el agua, como el aire, como una necesidad real, ¿no? Que la gente necesite ir al supermercado y comprar una botella de agua. Que necesite ir al teatro para poder vivir, y que de pronto se democratiza, estás de un boom y se superficializa, sí. y que de pronto también el actor tiene y quiere y se merece vivir del teatro, sí. Y de un teatro digno, y que muchas veces no sucede, y entonces es un trabajo que tienes que ensayar porque tienes que estar en 20,000 cosas y llamados y demás, y se vuelve un conflicto no ético y una paradoja. Un poco sí, un poco sí. Ahí tiene uno que leer. Empiezo una serie la semana que viene, porque hay que ganar dinero, porque hay que trabajar. Uno elige lo que puede dentro de las posibilidades de la carrera de cada quien. En ese sentido, yo no puedo quejarme para nada, sería muy ingrata si lo hiciera. He tenido una carrera absolutamente privilegiada. Hace muchos años que tengo la posibilidad de elegir qué acepto y qué no. Pero es verdad, de pronto si haces una temporada en la UNAM, a lo mejor no alcanza para pagar la colegiatura de las niñas. Y entonces hay que intercalar la temporada en la UNAM con la serie de televisión, donde lees y dices, madre santa, tengo que decir esto y que sea verosímil, y luego pues ya te vas llorando al banco a cobrar tu cheque, ¿no? Con una carretita. Si te quedas instalado allí, es una elección. Gente que lo hace, es una elección.
para mí, no desdeño ninguno de los medios y a todos les encuentro el chiste y la gracia. El encanto y el aprendizaje. Sí creo que si haces demasiada televisión seguida, daña el instrumento. Sí lo creo. Pero si vas campechaneando y haces cine, y luego haces teatro, y luego haces tele, y luego vuelves a hacer teatro, y luego das clases, y luego haces cine, y luego no haces nada más que hacer boffins con tu hija, o con tus hijas, o con tu novio, y te vas de vacaciones. O sea, creo que se puede ir y venir y está todo bien. Si se hace demasiada televisión, sí creo que puedas meterte en un problema después con tu capacidad expresiva y tu capacidad de profundizar. Sin duda no estoy en contra de hacer televisión, creo que hay que hacerlo. Creo que hay de televisión a televisión. Cuando he hecho cosas en Canal 11, me voy a dormir más tranquila. Estoy contribuyendo tanto a la imbecilidad nacional. Lloro menos de ir al banco, eso sí, es Canal 11, pero duermes tranquilo, eso es una bendición. Y luego cuando haces otra clase de cosas, pues más bien hay que tener el cuero duro y disfrutarlo y ya son solo unos meses. Si es si tienes claro el camino por el que quieres andar, no es grave y a veces es absolutamente necesario. Para mí lo ha sido y lo disfruto. Sí encuentro la forma de pasarla muy bien en los llamados y disfrutar y decir cosas como esa zorra solo te quiere por tu dinero. No creo que hayas escrito una línea así, chavo. Entonces. Ahorita te digo. A ver, Jaime, ¿cuál es tu posición teórica frente a la creación escénica? Bueno, pues para escribir una línea así. Me encabalgo un poco en lo que dice Karina. Para reflexionar en torno a lo que he visto en la escena nacional en los últimos años, porque además nos llaman de jurados a muestras estatales, etcétera. Y yo veo en la escena nacional que no está jerarquizado cuál es el teatro profesional, cuál es el teatro semiprofesional y cuál es el teatro francamente amateur. Porque los amateurs igual van y palmotean al funcionario de su localidad por presupuestos y demás cuando le dedican 2 horas al día, si acaso, al teatro. O 3 días a la semana, 2 horas, ¿no? Y entonces los resultados son unos espantos tremendos, en donde se abre el telón y lo que ves es un decorado, en donde aparecen 2 personajes sin tono muscular, ¿no? Y abren el hocico y dices, esto se fue a la mierda y nos falta hora 45 de obra. ¿No? Mauricio Jiménez y yo, había unas caricaturas, ustedes están muy chavitos, de la Warner Bros., en donde un perro, un gato siempre perseguía a un pajarito y un perro siempre acababa chocando el gato con el perro, tremendo, y entonces lo agarraba del pescuezo el perro al gato y el gato decía, no, lo de la fuente, no, en nombre de la humanidad. ¿En qué consistía? Le ataba una cuerda a la cola al gato y esa cuerda pasaba por un charco de lodo, por una barda con vidrios, por una tubería, etcétera, hasta acabar en una revolvedora y acababa siendo una estatua en donde se paraba el pajarito. Entonces siempre decía, no, lo de la fuente, no, en nombre de la humanidad. Eso es lo que me pasa, que no solo en los estados, también en la Ciudad de México, yo veo mucho hecho de espaldas al espectador. Es decir, en donde a los creadores no les pasa ni por un momento que lo que hay que hacer es profundamente eficaces en la recepción, en trabajar con la recepción, con el espectador. Esto te lo podría teorizar porque, bueno, otro de mis grandes maestros fue José Sánchez Sinisterra. Y bueno, de ahí ya me metí a estudiar qué pasa con las neuronas espejo, con teatro y neurociencias y demás, y cómo estamos manejando la recepción. Y finalmente, en una conferencia que di, no importa dónde,
en un lugar muy mamón en Buenos Aires, yo hablaba justamente de la recepción y de las estrategias escriturales para atrapar al espectador y manejar sus emociones, su corazón, su indignación, su tal, y alguien levantó la mano y me dijo, lo que usted está proponiendo es manipular. Y le dije, efectivamente, a huevo, efectivamente. Nuestra chamba es manipular al espectador, que se cague de miedo, que le dé taquicardia, que llore con nosotros, que se ría, que etcétera. Por supuesto hay gradaciones, pero hay un teatro comercial, por ejemplo, muy eficaz en hacer esas cosas. Pero ahora Netflix es una gran adicción. ¿Cuántas series hay tan maravillosamente articuladas para manejar las emociones? Y esos son efectos que se producen, no son chiripas. ¿Por qué en la película de Nosotros, los pobres, con Pedro Infante y cómo se llama la actriz, La Chorreada y Pepe el Toro, volvemos a llorar? Blanca Estela Pavón, ¿no? Blanca Estela Pavón. Volvemos a llorar cuando sale Pedro Infante, Torito, con el bebé que se le acaba de quemar. Pues es un efecto construido. Y es brutalmente eficaz, igual que nos cagamos de risa en la misma escena, aunque la hayamos visto 10 veces la película, en una película de Woody Allen. Entonces, nuestra chamba es actores, director, escenógrafo, iluminador, es manipular la recepción del espectador. Y cuando yo digo que, por supuesto, esto lo puedo decir teóricamente muy mamonamente, pero se los lo planteo de una manera que yo mismo puedo entender bien, que es, a eso es a lo que yo llamo hacer teatro de espaldas al espectador. Cuando trabajamos contra el culo del espectador, el espectador ya está aburrido, ya se siente incómodo en la butaca. En cambio, vamos a ver una obra maravillosa en donde nos tuvieron todo el tiempo en el filo de la butaca y no importa que sean unas bancas de madera horrorosas y duró hora 20 minutos y no lo sentimos en el culo. Hay cosas que duran menos y que nos parecieron que duraron 3 horas. ¿Por qué? Porque se hizo de espaldas al espectador. Porque los actores no están haciendo lo que cuenta Karina. Porque el director no sabe de síntesis. Porque el director no leyó. Está en el texto de creación de expectativas para que yo me haga preguntas, yo espectador, ¿no? Sembrarme las suficientes preguntas y tenerme intrigado todo el tiempo. Hay un actor que yo admiro muchísimo que se llama Klaus Maria Brandauer. En una entrevista en la BBC de Londres, él jugó durante toda la entrevista con una cajetilla de cigarros y su encendedor. Y sacaba un cigarro, se lo ponía en la boca, luego se lo ponía acá, luego tal. La chava le preguntaba, oiga, pero que usted es muy enojón en el plató cuando se está filmando. Dice, pues sí, para que pase algo. Si no está pasando nada, me tengo que encabronar para que pase algo y entonces la producción se ponga las pilas y no sé qué y no sé cuál. Es un actor fantástico, si no lo han visto, Coronel Reddle, Mephisto, etc. Como Julieta Gurrola, ¿no? Y al final le pregunta a la reportera, ¿y usted cómo crea expectativa en el espectador? Le dice, usted estuvo nerviosísima toda esta media hora, no sabía qué iba a hacer yo con este cigarro, cuándo lo iba a prender, porque se lo ponía en la boca, prendía el encendedor y finalmente no lo encendía, ¿no? Es decir, cómo desde el micro hasta el máximo de la estructura nosotros podemos manejar al receptor, pero que además el espectador se fascina cuando lo manejamos. Por eso, cuando nos enganchamos con una serie de Netflix, no sé, ¿ya vieron The Killing? O sea, no puedes dejar de verla. Igual que no podía uno dejar de ver a Julieta Gurrola en, ¿cómo se llama esta obra de Rascón Banda, que eran 3 mujeres? Oh. Que ella hacía una menonita. De Sazón. Uno veía a Julieta Gurrola y decía, puta, el proceso mental
del actor. ¿Qué está pasando en la cabeza? Nosotros decía, queríamos abrirle el cerebro y ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí adentro. Y nos pasa con actores como Harvey Keitel, como Meryl Streep, ¿no? Que la microacción nos genera expectativas, porque cuando dice una frase, el personaje no solo la saborea, crean proceso mental. Y entonces el discurso que está acá no es el discurso que está acá. Hay mucho más profundidad. Entonces, a eso llamo yo manipular al receptor, no hacer teatro de espaldas al espectador. Y estamos ante cosas mías también, que de pronto, ¿por qué el dramaturgo? De verdad, ¿esto qué mierdas aporta? ¿Qué suma? Todo lo que no suma, resta. Lo dijo el señor Beckett. Y estamos llenos de un teatro que no suma. ¿Por qué no nos hacemos las preguntas correctas? ¿Porque vamos a chambear o porque ni siquiera nos ha pasado por la cabeza que tienen que estar construidas por el señor director y los actores? Porque el dramaturgo perfectamente puede sembrar N cantidad de preguntas, pero si el director y los actores pasan por encima, se murió la expectativa, ¿no? Entonces, desde ahí hasta los elementos, los que quieran, es que todo significa, como decía Karina con los gestos, pero todas las cosas que están sobre el escenario significan. Y pareciera que hay incluso una desvalorización, lo vemos en la dramaturgia ahora, el rechazo, que está interesante, pero el rechazo, por ejemplo, a acotar nada del espacio, de los objetos, y todo significa, ahorita para ustedes, esto dice muchas cosas de Jaime Chabot, así como los lentes, así como las botas. Una imagen ya se construyeron de mí, así como la maestra Karina, sus tacones o X o Y o Z. Todas las cosas están significando. Y luego pareciera que no le ponemos suficiente importancia a que el mundo tiene que ser complejo, maravilloso, sorpresivo, inaudito, ¿no? Karina. Mencionar por lo menos 3 escenificaciones que te hayan resultado significativas de cara a esta situación de tu postura frente a la creación escénica. Bueno, como mi postura es de la entrega absoluta, de una entrega con rigor, con riesgo, con un compromiso desde lo físico, lo vocal, la emoción, el pensamiento, o sea, buscar que el teatro suceda. He ido a algunas obras de teatro y salimos y comentamos la obra y entonces alguien dice, qué bien está, ¿no? Y entonces yo digo, sí, ¿te pareció? Y dice, sí, qué bárbaro, como que el momento en el que tal, o cuando el actor hace muy bien este acento, o qué bien le salió lo de parecer jorobadito y tal. Y entonces yo le digo, ¿te emocionó? ¿Te preocupó lo que estaba pasando? No. Entonces ahí para mí, desde mis estándares, lo que deseo para mí es lo que deseo para los otros, como decía yo hace rato con respecto a mis talleres de actuación. El teatro no sucedió, el teatro no ocurrió, la magia verdadera y el poder verdadero del teatro no ocurrieron. Entonces, para mí, las que sí han ocurrido, pues sí puedo pensar en varias. La primera que totalmente me sacudió y me cambió la forma de mirar el poder de la vida en escena fue La señora Klein, que es un montaje de la prehistoria, que dirigió Ludwig Margules, donde estaban Delia Casanova, Margarita Sanz y Ana Ofelia Murguía. Y era esto que dice Jaime, de estar al borde del asiento. Yo no recuerdo cuántas horas duró. También estaba yo muy chava, entonces no sé cómo habría envejecido si la volviéramos a ver ahora, pero me impresionó profundísimamente. Todo lo que estaba ocurriendo ahí era intenso, profundo y reventado. Y me dejó sin dormir esa noche de la impresión. Claro. Y de pensar, eso es lo que yo quiero hacer, ese es el teatro que yo quiero hacer. No se sentía nada que estuviera fácil, que no tuviera un componente de riesgo en las actrices.
y además había belleza, y como dicen por ahí, no se puede vivir como si la belleza no existiera. Y era muy poderosa esa obra para mí. Recuerdo un montaje de Martín Acosta, también de la prehistoria, que se llamó Carta al artista adolescente, que era divino. El protagonista, en paz descanse, Alejandro Reyes, era un poeta en escena, tenía una capacidad de interiorizar y de estar absolutamente convencido de todo lo que decía, que era de una belleza y de una dulzura que también se me quedó muy grabada y para siempre. Y recientemente hay otros dos montajes en los que puedo pensar. Uno es de Alberto Villarreal, que se llamó Ensayo sobre los débiles, que luego me enteré que es su obra más personal. Y que había algo de impudicia en la forma de presentar las emociones de los personajes que era muy conmovedora. Y también tenía una forma de narrarse arbitraria, caprichosa, pero que sí acababa de lograr englobarse en un todo que tenía mucho sentido. Y la última que vi, que recuerdo ahorita, pero estoy muy cansada y con pésima memoria, seguro hay más, se llamó La vida es sueño, que hizo Claudio Valdés Curi. La vida es sueño. El auto sacramental. El auto sacramental, porque Calderón de la Barca hizo un La vida es sueño y luego creo que 25 años después... Hizo el auto sacramental y era un montaje. Tú entrabas al escenario cuando estaban los actores haciendo una especie de coreografía que se volvía algo como de mantra corporal para concentrarse. Yo ya nada más de ver eso me quedé muy impresionada. Y luego toda la narración de la obra, el texto. Sí se sentía, luego me enteré, que es una obra que se tardaron 11 meses en montar. No todos nos podemos dar un lujo así, con los medios de producción que hay y con la vida como es, de poder ensayar sin cobrar un peso durante 11 meses. Es como, no sé, de quién hay que ser hijo o cuántas veces hay que sacarse la lotería para hacer algo así. Pero sí se sentía ese trabajo tan grandísimo. Esas puedo mencionar por ahora. Ya dije 4, me pasé. Perfecto. ¿Tú, Jaime? De la calle... de película, Dulces Compañías, de Julio Castillo, Señora Klein, pero está la de Camus, que dirigió Ludwig, de las últimas, Los Justos. Recientemente, El Círculo de Tizer, el lado B de La Materia, Amarillo, de Teatro Línea de Sombra, en fin. ¿Pero estas en qué sentido? Porque de alguna manera ponderó la actuación, ¿no? El impacto emocional que provocaban los actores y relacionado precisamente... Pues es que fíjate, te estoy diciendo... Y aquí es más bien la dirección escénica. No, te estoy diciendo un diapasón amplísimo. Sí, desde Julio desde Castillo hasta un, textos que podríamos decir clásicos dentro de la tradición, ¿no? Hasta espectáculos que renuncian a lo fabular, es decir, a contarnos una historia y que, sin embargo, a mí me han tenido en el filo de la butaca. Entonces... creo que es coherente con lo que dije hace, todo el rollote que dije hace rato sobre atrapar al espectador y manipular al espectador. Digo, para ser parco esta vez, ¿no? Algo más que quisieran agregar sobre entiendo lo que dice Jaime y estoy de acuerdo, solo que la palabra manipular no es. A ver. No se equivoca. No me gusta, no, nunca pienso así cuando estoy trabajando un personaje o haciendo una obra, nunca pienso, cámara, si le hago así, entonces el espectador jamás... Va a entrar en shock, ¿no? No, siento como, bueno, nunca sé exactamente qué le va a pasar al espectador, siempre es un deseo de que algo le pase, y siempre es un deseo de que otra vez lo volvamos a lograr, por favor, por favor, por favor. Pero no hay esa... Claro que estoy trabajando para el espectador. Si no trabajo para el espectador, no soy nada, no es nada. Lo que uno hace se convierte en nada.
pero mi trabajo para trabajar para el espectador está en estar allí al 100 con mi materia dramática y con mi compañero, ¿no? O mis compañeros, en la realidad creada. Y eso ya yo sé que va a llegar para allá, pero ¿cómo va a llegar para allá? No sabemos. Bueno, uno trabaja siempre con hipótesis. No es que tengas las certezas, todas. No. Pero hay ciertas cosas que tú ya has ido construyendo de tu lenguaje de actriz que sabes que van a funcionar de una manera determinada o de otra. O sabes que hay que llegar a un punto climático, claro, en algún punto, bueno, en algún momento o en otro, para, y que hay que generar una tensión dramática y así. Solo quería nada más decir así como al pie que manipulación no. Pero la... Es un real... suave y respetuoso y bonito resultado natural de un trabajo entregado y comprometido de una que quiere que la magia suceda, pero manipulación. Bueno, la RAE no se equivoca. Pero igual va a estar con la incertidumbre de siempre, de que no sabes, claro, si estás logrando manipular. Tampoco es que, no, hombre, no, si esto fuera de fórmulas, estaríamos hechos, ¿no? Evidentemente uno va probando y va construyendo esos efectos y vas quitando y vas poniendo. Y el gordo Margules no hacía otra cosa que eso. Para llegar a los justos, yo me lo imagino como con bisturí sacaba lo que sobraba, retardaba X o Y cosa. ¿Para qué? Para que se produjera el efecto. Si no gusta manipular, pues entonces efectos. Pero entonces luego hay a quien le disgusta y dice, eres efectista. No, pues, la palabra es lo de menos, pero bueno, es que a la pobre palabra manipular se le ha tratado muy mal y se le ha usado para fines aviesos, entonces ciertamente tiene una mala reputación, ¿no? Bueno, en el ámbito de la gente de los títeres, les parece ofensivo que digas que manipulas un títere y prefieren, ¿sí?, que digas que lo animas, ¿no? Animación en lugar de manipulación. Creo que sí es una palabra fuerte que tiene ya una carga. Sí, tiene un desprestigio como palabra, pero realmente recurran al... Lo haces con las manos, el movimiento con los muñecos, ¿sí?, para crear un efecto. Sí, hay realmente un trabajo mecánico que tiene que ver con la manipulación. Uh-huh. Y la animación tiene que ver con el trabajo que haces tú como actor. Uh-huh. Pero sí, de pronto, y quizá por eso a Karina le parece una palabra agresiva, como he visto que ha sido agresiva para el gremio de los titiriteros, que cuando tú dices, manipulas el títere, dice, uh-huh, el títere no se manipula jamás, se anima. Se los dejo allí. Bien. Vamos a abrir una ronda de preguntas, seguramente por acá. Sí, hay preguntas. Aprovechar aquí que están aquí Jaime Chavoy, Karina Gidi, para que les hagan preguntas específicas. Nada más si les pido que sean precisos con su pregunta, que no divaguen, que no sea una conferencia. Ay. Sí. Si dices tu nombre para ubicarte. Ah, sí, Fabián. Nos están viendo por vía streaming a través de teatralia.tv. ¿Sí se logró hacer la conexión? O... Sí. Sí, soy Fabián Juárez. Mi pregunta es para Karina. Tú hablabas sobre el taller de actuación que diste y tus experiencias con tus maestros a lo largo del tiempo. Y también hablabas sobre tu inconformidad con la forma de actuar hoy, o lo llegaste a mencionar un poquito, de que no te agradaba como ciertas tendencias que había ahora de actuar natural y todo eso. Ah, sí. Entonces mi pregunta es, ¿qué necesidades crees que tendría que atender la actoralidad actual en México? O sea, desde tu perspectiva. La profesión. Tratar de acercarte para habitar al personaje y no acercar al personaje a ti, para que te quede cómodo y puedas autoimitarte un poquito. Es una construcción un poquito más comprometida y un poquito más exigente. Siento como que tenemos la vara un poquito baja, para mi gusto, que yo querría ver un esfuerzo mayor en una construcción de línea de pensamiento, en una construcción física,
en un compromiso con la fe escénica mayor, para poder estar ahí mucho y poder sí lograr que el teatro suceda, que la magia suceda, y que no salga uno nada más como alabando ciertas cosas técnicas, pero sin estar emocionado, sin estar asombrado, sin estar, pues sí, como vibrando internamente. Entonces sí creo que hay un nivel de exigencia, como que, no quiero juzgar de más, pero como si nos conformáramos fácilmente, como si fácilmente dijéramos, uy, se me llenaron los ojos de lágrimas, yay, ya logré algo, o ya medio cambié la postura, o ya medio cambié el timbre de mi voz, sino como algo más poderoso que eso, que involucra más células de ti que eso, más tiempo, y no solo 3 horas, 2 horas durante 3 días a la semana, ¿no? Sino un trabajo que te ocupe más, que demande más. Entonces yo creo que lo que falta es rigor y compromiso. Gracias. No, hombre, ya sabes. Creo que para... ¿Sí voy yo? Sí. Ok. Hola a todos, mi nombre es Teopisin Lima y tengo preguntas, creo que un tanto específicas. Para Karina, ¿cuál es el proceso más largo en el que tú has estado como actriz? ¿El proceso de trabajo más largo en el que tú has estado como actriz y qué características ha tenido y qué dificultades ves a la hora de tener un proceso largo? También para el profesor, bueno, para Jaime Chabó, ¿cuál es el tiempo más corto en el que te has tardado en escribir una obra y cuál es el tiempo más largo? O sea, a mí me interesa mucho ver cuáles pueden ser las desventajas y ventajas de tanto los procesos cortos como largos, porque también veo que cada día son más inviables por esto que mencioné de cómo estamos, creo que todos aquí como futuros trabajadores del Teatro de México, en una constante vorágine de trabajo, de tengo que estar aquí, uy, pero ya me tengo que ir, y veo que luego, no sé, mis maestros me cuentan así de, no, recuerdo cuando trabajamos todos juntos, 4 horas diarias, 5 días a la semana, y salían cosas bien padres después de 3 años de trabajo. O no sé, me han dicho que los montajes del maestro Héctor Mendoza tardaban 2 años en hacerse. Gracias. Yo nunca trabajé con el maestro Mendoza. Uh-huh. Tengo muy mala memoria, pero creo que uno de los procesos más largos fue con Rock and Roll de Stoppard, que